Claro que sí, con mucho gusto. A mí me parece que la segunda pregunta no es pertinente aquí en este foro. Con mucho gusto se la contesto fuera de este recinto, ni más faltaba que no, pero me parece que refirámonos exclusivamente a lo que tiene que ver con el CRI. Este año tenemos muertas 8 personas por minas antipersonas, tenemos un policía, un erradicador civil y 6 miembros del Ejército de Colombia. Y tenemos 47 heridos y mutilados, 7 policías, 5 erradicadores, personal civil me refiero, y 18 militares y unos erradicadores que estaban con ejército en un número de 17 para un total de 47 personas mutiladas. Señor secretario, le quiero hacer dos preguntas muy rápidamente. La primera, ¿por qué su interés de venir a conocer este centro? Y la segunda, ¿existe la posibilidad que en el transcurso de los próximos meses, de los próximos años, hayan donaciones del gobierno de los Estados Unidos puntualmente para atender a los soldados que han quedado mutilados? La segunda pregunta, un poquito más de paso. Ok, la segunda es, ¿existe la posibilidad que en los próximos meses o próximos años haya una donación del gobierno de los Estados Unidos a este centro para atender a los soldados que han resultado mutilados arrancando con COVID? Gracias. Bueno, yo quería visitar este centro porque yo, cuando yo vuelva a los Estados Unidos, vamos a estar honorando los policías que murieron defendiendo nuestro país y nuestras personas. Y entonces yo creo que es importante, cuando nosotros vamos a cualquier país, de honorar los miembros de los servicios armados que defienden no solamente ese país, pero un sistema de democracia internacional. Para los Estados Unidos en particular, esto es muy importante porque los asuntos de drogas impactan no solamente este país de Colombia, pero todos los países, incluyendo los Estados Unidos. En la segunda pregunta, eso en sí es un asunto para el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, pero para los Estados Unidos este es un tema muy importante.